Microscopio. Microscopio. Una nueva manera de escudriñar y narrar la historia. Árbol genealógico de Rafael L. Trujillo. Por Chichiva y Jesús. Perfect. El abuelo paterno del dictador Rafael L. Trujillo fue un sargento del ejército español, llamado José Trujillo Monagas, alias Gallosito, que estuvo 4 años en el país en el período de la anexión a España. Durante su estadía en suelo dominicano conoció a la señora Silvería Valdés, una mulata que tenía una casa de huéspedes en San Cristóbal. El militar prestaba servicios en Baní y cuando tenía que ir a San Cristóbal se hospedaba en la vivienda de la Valdés, señora que alternaba las actividades comerciales con la política, lo que sirvió de pretexto a Gallosito para cautivar sus sentimientos amorosos. De la unión de la pareja nació un hijo bautizado con el nombre de José Trujillo Valdés, Pepito. La unión se disolvió poco tiempo después, cuando las tropas españolas abandonaron el país como resultado del triunfo de los restauradores. Silvería Valdés no se amilanó y se dedicó a criar a su hijo, sin descuidar las actividades políticas durante el gobierno de Báez, bajo cuyo manto organizó algunos crímenes de patriotas que luchaban contra el gobierno de turno. La que posteriormente sería la abuela del dictador Rafael L. Trujillo Molina, desde joven fue una mujer que inspiró terror entre sus vecinos de San Cristóbal y zonas aledañas. Pepito, el niño que había nacido el 25 de julio de 1864 en Baní y que más adelante sería el padre de Trujillo, no pudo conocer a su padre, porque al año siguiente este tuvo que marchar a Cuba a servir a las tropas españolas, que lo ascendieron al grado de oficial. Durante su infancia Trujillo Valdés fue llamado Pepito, pero ya adulto se le conocía como Don Pepe. Nunca se interesó por la política, como Silvería y Gallosito, sus padres, aunque fue un defensor abierto del dictador Lilis. El comercio, en cambio, fue la actividad a la que se dedicó con énfasis Don Pepito, quien gustaba de la parranda alcohólica, razón por la que tuvo frecuentes altercados con su cónyuge. Los abuelos. Por la rama materna, el abuelo de Trujillo fue Pedro Molina y la abuela Luisa Ercina Chevalier, hija de haitianos. Pedro fue campesino de no muchos medios económicos, pero contó con una sólida reputación de seriedad, mientras que su esposa Ercina fue una mujer arrogante, hija de la haitiana Dieta Chevalier, quien llegó a Santo Domingo en los días de la ocupación haitiana, 1822, con su esposo, un teniente del ejército. La unión matrimonial de Pedro y Luisa Ercina trajo al mundo el nacimiento de Altagracia Julia, quien fuera la excelsa matrona del pueblo dominicano. El 29 de septiembre de 1887 se produjo el matrimonio de José Trujillo Valdés, Pepito, y mamá Julia, en una ceremonia efectuada en la calle Constitución, de San Cristóbal, en una vivienda propiedad de Ercina Chevalier. La casa era de madera con techo de zinc, pintada de rojo y tenía 8 habitaciones, de las cuales 6 se utilizaban como dormitorios. El matrimonio Trujillo Molina tuvo 11 hijos. Flérida Marina, Virgilio, Rafael Leónidas, Chapita, Rosa María Julieta, José Arismendi, Petán, Amable Romeo, Pipi, Aníbal Julio, Nieves Luisa, Pedro Vitelio, Ofelia Japonesa y Héctor Bienvenido, Negro. Los 10 hijos reconocidos por Rafael Leónidas fueron Flor de Oro y Julia Genoveva, procreadas con su primera esposa Aminta Ledesma. Con su segunda esposa Bienvenida Ricardo tuvo a Odete de la Altagracia. Con Lina Lobatón Pitaluga procreó a Yolanda y a Rafael Leónidas. Y con María Martínez Alba tuvo a Rafael Leónidas, Ramfis, antes de casados, a María de los Ángeles del Sagrado Corazón de Jesús, Angélita, y a Radames. También el dictador tuvo a Elsa Julia y a Bernadette Trujillo. Yeah.